a mí me ha gustado mucho. Sí, muy bien. Yo la verdad es que... Sabéis que nos gustan, que siempre que podemos los hacemos. Hace un tiempo para acá nos hemos vuelto adictos a los fritos. Sí, porque, ostras, te ayudan a saber muchas más cosas. Aquí hemos aprendido que... Pues, bueno, que el pañuelo de los Sanfermines... No, pero no puedes decir. Ah, vale. Tienen que descubrirlo ellos. Verdad, bueno, ya lo tienen que hacer otro fritor. Eso. Pero di el qué. Bueno, a ver, ahora no me acuerdo. Bueno, que porque es rojo el pañuelo. Porque es rojo el pañuelo. Lo que significa la bandera de Navarra. Sí. Las cadenas. Las cadenas y la... Y como el diamante ese en el medio, gema. Puntito verde. Vale, después cómo empiezan los encierros, porque se ponen como se ponen. Yo os animo a hacerlo. Sí. Nosotros de un tiempo para acá lo hemos hecho porque al final trataba de andar por las ciudades y no descubrías la mitad de las cosas. Y así es una cosa de ir a tiro hecho. Y aprendes. Y aprendes. Todo. Y sí. Yo qué sé, es 2 horitas ha durado este. Este ha estado muy bien porque además nos han dado como una audioguía. Entonces la llevamos aquí colgadita, traíamos nuestros cascos, sí que nos enviaron un mensaje para decírnoslo. Traíamos nuestros cascos, lo escuchábamos con nuestros cascos y llevábamos el audioguía. Entonces el micro, claro, nosotros estábamos con la Valentina ahí corriendo detrás. Y el chico estaba lejos y te enterabas. Muy bien. A mí me ha gustado. No es, pienso que es la primera vez que nos dan unos audioguías. Hemos hecho bastantes en el último año, a todos los sitios donde hemos ido, y este es el primero que nos hemos encontrado con audioguía. El guía muy amable. Sí. Muy bien. O sea, como, la verdad es que como todos, ¿eh? Más o menos como todos los free tours que hacemos. Yo os lo aconsejo. Os dejaremos el link, como siempre, en la casilla de información, por si queréis hacer este, pues, para que lo sepáis. Muchos también nos preguntáis que cuánto dinero damos. Depende mucho del tour, del sitio donde se haga, de lo que ves. Pues aquí el chico también nos ha dicho, ostras, tened en cuenta que hay 2 euros, ¿vale?, que van para la reserva. O sea, digamos, la empresa que hace la reserva se queda con 2 euros. Entonces también tenerlo en cuenta. También que si hay que valorar que te ha dejado la audioguía. Claro. Claro, eso no es como cuando vas y haces una visita por andando por cualquier sitio, nos ha dejado la audioguía. Sí, eso... Un audioguía cada uno que íbamos. Tiene un precio eso, claro. Bueno, sí. Yo es que aunque sea sin audioguía lo valoro mucho las sí, yo para pero mí son... que cuánto dar es difícil de calcular, sí, porque uno. Depende del día, depende de cada uno el dinero que tenga o el que esté dispuesto a gastarse. Ahora hay cosas que son vergonzosas, ¿no? Tampoco le vas a dar 1 euro, ¿no? Claro. Pero tampoco, bueno... Sí, pero tampoco, no sé, 200 euros. Claro. Se supone que el que va a un free tour es porque viaja y tiene dinero, ¿no? Claro. Se supone, va, ¿no? Porque como todo, ya... al final lo como que nosotros todo, decimos, lo que te va de 5 euros para darle, no hagas el free tour y, por eso. Y ves a la oficina de turismo y pides un mapa, acabarás antes. Sí, pero bueno, en definitiva, el sitio donde vayas que haya free tour es aconsejable. Hay que cogerlo, sí. Porque si no... Y nada, son 2 horas en la ciudad. ¿Sabes? Sí, conoces muchas cosas que jamás tuviera... Porque a lo mejor te paras delante de un edificio y dices, ¿qué es esto? Bueno, pues nada, seguimos. Oreja de cerdo en tempura. Croquetita ganadora del certamen de la semana de croquetas en el año 2017. Hongo, patata, trufa y un crujiente de maíz. Mismo premio, misma categoría, diferente año. Champiñón portobelo, queso azul, toquero en moscada, pimienta negra, crujiente de maíz. Y un airbag de corteza de cerdo que acordé simula las palomitas. Estamos en el bar Gaucho, que hemos venido a tomar unos pinchos, porque teníamos un listado de varios sitios para ir, pero muchos estamos contando que están cerrados o que debido a que ya no te puedes tomar nada en la barra, van más lento, entonces no da tiempo. Vale, entonces aquí hemos pedido... ¿esto qué era? No, huevos trufados. Eso, huevos esto trufados. Es como el plato estrella de aquí. Y a ver qué... A ver qué tal. Un par de cosas más hemos pedido. Sí, ahora hemos pedido un saquito como de pato y una bomba de 2 salsas. Ahora la enseñamos. Por aquí el foie. Una bomba. Y esto es pato. Un saquito de pato. Pato. Pensábamos que era más tipo carne entera, ¿eh? Tipo croqueta, ¿no? Sí. ¿Qué? Está bueno. Entonces voy a probarlo yo, a ver qué tal. La opinión del Iván, un poco... ¿Todo te gusta? A mí me gusta todo, el problema. ¿Te interesa saber lo que pagamos? Pues mira, 18,40. Es aquí a
Pamplona tenéis que venir a buscar los garroticos, que son esto de aquí. Son como unas napolitanas de chocolate. Sí. El sitio más famoso es el Beatriz. Hay aquí uno en la calle Estafeta y el otro está en la calle... Curia. Lo que pasa es que está cerrado hoy. Todo domingo, todo cerrado. Nosotros hemos encontrado todo cerrado. ¿Qué pasa los domingos en Pamplona? Ponte la mascarilla que directos días. Ahí, ya está. Como Mauro se me mueve. Ya, por eso. Pues eso, no sé, vamos a ir a otro sitio, pero todo lo que encontramos está cerrado. Mirad, por ahí, que eso es el Museo de Navarra, justo debajo, por ahí tenéis las escaleras. Y bajáis a estas rayitas de aquí. La rayita roja y la naranja. Y esta naranja de aquí es desde donde se sale para correr delante de los toros. Y los toros salen de aquí, de los corrales, que es esas puertecitas de madera que hay allí. Pero acá vamos para allá, yo os lo enseño más tarde. Antes son los corrales donde encierran a los toros antes de salir, y salen desde aquí. Aquí están los corrales. ¿Veis? Por aquí salen los toros. Escucha, yo pensaba que era más grande esto. Bueno, igual tiene entrada por allí. Uno ha dicho seis. Hay seis bravos y seis mansos. Si dices que hay seis, no puede haber seis bravos. Bueno, seis bravos y seis mansos son 12. Cuatro. No, son seis y seis. Hay que ver todo lo que hemos aprendido, ¿eh? Sí, con el free tour. ¿Ves cómo tenéis que hacer el free tour? Otro dato curioso. Todo el recorrido de los toros es cuesta arriba. Sí. ¿Sabes por qué? Porque tienes las patas delante más cortas. Corres mejor que cuesta abajo. Cuesta abajo se irían frenando, si no. Yo tampoco no sabía eso. Y otro dato curioso que hemos aprendido. ¿Lo de las fuentes? ¿Qué fuente de Pamplona? Todas las fuentes de Pamplona son de agua potable. Por defecto. Sí. Porque tienen muy buena agua. Ah, y otra cosa, eso sí que lo vamos a decir. ¿Sabéis que San Fermín no es el 7 de julio? No. ¿Qué día es? El 10 de octubre, ha dicho, ¿no? Sí, el 10 de octubre. Curioso, ¿eh? ¿El 10 de octubre o el 25 de septiembre? 10 de octubre. Ah. Sí, sí. Dice que en el año 1500 pidieron cambiarlo a julio. Porque estaban hasta los mismísimos de que les lloviese. Hace mal tiempo aquí, sí. Damos fe. Lo que decía todo el rato el guía, el dinerito. Bueno, en verano hace calor, apetece mejor correr de atún toro. Con el frío, cualquiera corre. Hombre, y con la niebla, ¿tú mojado eso corriendo? Madre mía, te llevo una nata. Ah, y otra cosa que yo no sabía. ¿Qué? Que la gente no corre todo el recorrido. Yo pensaba que empiezas aquí y acabas en la plaza de toros. Le ha dicho que sin nadie. Le ha dicho que ni flipando. Que van a tramo. Alguien estará viendo este vídeo y dirá, madre mía, vaya, claro. Llorando. No sé, yo tengo la sensación de que hoy aprendí muchas cosas. Sí, muchas cosas no sé. Que no sabíamos. Pues eso, que yo tengo la sensación de que aprendí mucho, no sé. O con la audioguía me ha ido súper bien porque me ha entrado directamente al cerebro las cosas, la información. Bueno, pues nos vamos ya para el auto un poco, una mezcla entre tristes, sí, decepcionados, no sé, sí. Yo me he dado la sensación de que hay muchas cosas que nos han quedado por hacer, porque yo no sé si por ser domingo o qué, pero... Sí, hay muchas cosas, hay poco ambiente, poca vida, ¿verdad? Mejor sí, porque muy domingo. Triste todo. Pero bueno, ya vendremos otra vez y lo haremos con más... Nos hemos quedado sin varios restaurantes de pinchos, que queríamos probar pinchos... especiales de cada sitio. Los garroticos, eso. Los garroticos esos. Luego otro sitio, las croquetas de chocolate. No sé. Pero bueno, lo hemos pasado. Ya vendremos otra vez y lo hacemos mucho mejor. Y ya está. Nos vamos para el auto porque hace ya frío y parece que está empezando a llover. Sí. Bueno, ahora que tenemos un poco más de tiempo, os enseñaremos el área también, que esta mañana no nos ha dado tiempo. Y ahora lo veis con nosotros, ¿vale? Venga. Aquí está el hotel de concentración de los toros. Aquí los meten a todos, luego los que van a correr el encierro los suben. Aquí donde se concentran, tiene gimnasio, spa, el comedor ese con toda la comida. Están aquí de maravilla los toritos. Justo al lado del área, veis, ahí están las autocaravanas. Y aquí es una gasolinera. Con un supermercado y, bueno, si pedís algo de Amazon, pues también tenéis. Para que os manden los paquetitos. Lavadero. Bueno, un Carrefour Express, eso va bien, porque a veces si te hace falta algo para cenar o lo que sea. Mirad, está a dos pasos. Mirad, este es el área. Vale, hay un par de mesas ahí de picnic. Las plazas, ahí está nuestro auto. Y allí al fondo, no sé si se ve muy bien, por esta parte de aquí,
Ahí el cajero automático. 10 euros con luz. Luz incluida. 24 euros, 10 euros, luz incluida. Pero creo que el agua y las descargas valen dinero, ¿verdad? Si vienes y no, y no pagas los 10 euros. Puedes entrar y pagar, no sé si son 2 o 4 euros, no lo sé, luego lo diré exactamente. Por 2 o 4 euros puedes entrar a descargar, a descargar y a cargar. Si no, los 10 euros te entra la descarga. También. ¿Y agua también nos entra? Sí, sí, también, sí, sí. Ah, yo pensaba que no, no sé por qué había visto sí, yo en algún lado todo, que no. 10 euros todos los servicios, 24 horas. ¿Cuánto hemos tardado el centro, más o menos? ¿20 pues, minutos? Tranquilamente 20 minutos, pero en menos sí. Se puede llegar. Ya, con la niña tenemos un ritmo. Pero dos personas solas o adultos tardan 10-12 minutos, ¿no? Bueno. Ahí, en los cerqueros te pones un momento, es que está ahí arriba, se ve de aquí. Mira, de igual aquí sale algo. El pago, periodo máximo 48 horas. Mira, aquí lo ponéis. El tiempo máximo para la votación, en caso de no estar preguntando, debe pagarse el precio público correspondiente. Sí. Luego por aquí, lo que es este edificio de ahí, que se ve ese de allí. Son los bomberos, eso, ¿eh? Sí, son los bomberos. Y justo detrás hay un sitio para aparcar, lo que pasa es que estaba súper lleno, y entonces ahí no vale dinero, pero seguro que hubiéramos encontrado sitios donde aparcar gratis aquí, pero llegamos muy tarde anoche y no quisimos complicarnos mucho. Pero bueno. Tampoco 10 euros es un precio súper excesivo. Ya, pero a mí... A mí me duele también, pero... Pero bueno, mira, a veces es lo que pasa. Lo bueno es que tenemos luz. Pero bueno, si queréis venir, pues aquí tenéis un área chula para visitar Pamplona. ¿Veis? Esto es lo que os decía Merseca, que hay unas cuantas plazas justo detrás de lo que es el área que está allí. Nosotros cuando vimos anoche estaba totalmente lleno. Ahora hay algunos coches aparcados y es estos sitios. Mira, si os fijáis os tenéis que parar en la raya blanca y una vez que os paréis en la raya blanca se abre la puerta automática. Entonces luego justo cuando estáis aparcados, en la plaza que queráis venís y está la máquina de pago aquí. Vale, que os hace poner la matrícula y ahí tiene las instrucciones, ¿veis? Vale. De carga y descarga, ¿veis? Hay dos como plazas para cargar y descargar. La del grifo. Esta es para el váter químico. Así que he hecho, vamos a verlo. Y esta es la de cargar agua, que seguro que echará también. Vale, digamos que es el área que se ve de otra perspectiva. ¿Qué te hace la lectura automática de la...? Sí. Hasta las 9 y cuarto, que es hasta la hora que hemos pagado. Mirad qué pedazo de parking acabamos de ver aquí. ¿Para autocaravanas? Bueno, para autocaravanas, coches, camiones y todo lo que se tercie. Está al lado de la estación, está la vía del tren ahí. Sí, ¿qué pone? Calle Santa Lucía, no, el ferrocarril, calle Ferrocarril. Calle Ferrocarril, es esta. Pues si venís, mirad qué parking más chulo tenéis aquí. Sí. Y hay un montón de autocaravanas. La próxima vez que vengamos, vendremos a este. Y está, que a 5 minutos del otro. Minutos, sí. Sí, nada. Andando, ¿eh? 5 minutos andando. Vale. Menos en... coche. Sí, mira, pero además por aquí por la calle y todo ahí. Hay un montón, yo no sé. Bueno, sí, sí que lo sé. No sé, te iba a decir, no sé por qué hemos pagado. Sí, porque el IBAN quería pagar. Se sentía generoso con el ayuntamiento de Pamplona hoy y ya quería pagar por eso. Es que no sé. Bueno, pues ya está, nos vamos de Pamplona. Vamos a haceros un poquito de resumen de las cosas mejores y las peores que hemos visto, ¿no? Yo creo que lo mejor ha sido el segundo restaurante en el que hemos comido, en el que hemos tapeado. Segundo y el último. Sí, sí. Y el tour, el free tour. Súper contentos. Y lo peor, yo lo peor es que no sé por qué hoy está todo cerrado. Siendo un domingo en Pamplona, sí. Que esté todo cerrado, es como, ¿en serio? ¿Y cuándo abres? Los lunes que no hay nadie. No sí, sé. Había muchos bares abiertos de los que hemos mirado. Cerrados. Ponía cerrados. Lo de las... ¿Cómo se llama? Lo de la Beatriz, de Salvador. Sí, lo de las soldaditos, pastitas estas. Soldaditos, eso. Soldaditos, no. Arroyitos, no sé. Bueno,
Eso. También cerrado. No sé, pero ¿por qué va a hacer estas cosas? Si alguien es de aquí, de Pamplona, pues que nos explique a ver estas cosas, por qué pasa. Y vamos a repetir, vendremos otra vez y queremos, claro, queremos ir a todos esos sitios que nos hemos quedado con ganas de ir. Sí, pero me da la sensación como que vamos a este sitio, no, está cerrado. Vamos al otro, no, también está cerrado. Jolines, ¿qué pasa? Bueno. Bueno, pues nada, vamos a cerrar aquí el vídeo. Esperamos que os haya gustado lo poquito que os hemos podido enseñar de Pamplona. Y sobre todo que nos hagáis caso con las recomendaciones, porque esta vez sí que son buenas. Sobre todo el Free Tour. Sobre todo el Free Tour, sí, es de calidad, de verdad. Nos vamos para el País Vasco, así que si os ha gustado el vídeo, suscribís para no perderos los siguientes, que los iremos publicando, ¿vale? Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.